¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Vega? Buenas noches. Bienvenido a la Colmena de Radio Castilla-La Mancha, licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja, violinista y director de orquesta y toledano. Había reservado hasta el Día de la Colmena para ti un 23 de enero, festividad del patrón de tu ciudad. Pues es un verdadero honor. Ha sido un día feliz para Castilla-La Mancha por eso de la presentación y puesta de largo de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Ahí hemos estado apoyando esta mañana en Madrid el acto. Y ahora precisamente vengo de, de ese acto más local, pero también muy importante, que es el Día de, del Patrón de Toledo. <laughs> Con esta pieza que hemos introducido, anticipanos a los oyentes de lo que vamos a hablar, de parte al menos de la música de Nicolo Giomelli, un compositor del 18 de la Corte Napolitana, desconocido ahora, incluso en su época tampoco encontró un juicio favorable, ¿con este disco saldáis esa deuda? Bueno, es una, es una deuda que tenemos muchos con la, con la música de calidad, con el arte eh, en general y sobre todo con algo que es una obsesión desde hace años, que es traer la verdad y las emociones del pasado al presente, porque esas notas impresas en un papel laten y como estamos viendo en esta, en esta pieza, Frailmar Turbato, uh -huh. la orquesta se convierte en una verdadera tempestad donde violines... ...se convierten en la parte superior de las olas... ...y los graves son las embestidas del mar... ...contra, contra el casco de, de un barco. Explícanos el proceso de grabación... ...desde la idea, la elección del repertorio... ...elección del contratenor, Minecha... ...hasta el disco que tenemos aquí... ...en el estudio de Radio Castilla La Mancha. Bueno, todo proceso eh, de publicación... ...sabido es que es siempre largo... ...si está bien pensado... ...y aunque esté bien urdido en este caso... ...también tiene la complejidad de la producción... ...en el sentido de mover a las personas al determinado lugar donde se ha grabado, que además se ha grabado eh, en dos lugares, eh, uno de ellos el Teatro Real, en Madrid, eh, obviamente un templo de la ópera, uh -huh. y, y qué mejor sitio que, que un sitio de ópera para grabar un disco de ópera, pero también de música sacra. Y, y lo que ocurría con Yomeli era precisamente que teníamos ese hambre de, de cocinar y de servir en un plato dorado eh, mm. esta música que nos parecía a varias personas entre las que yo eh, me encontraba nos parecía de una calidad increíble y que sí que estaba olvidada no tanto desde el punto de vista musicológico como desde el punto de vista eh, real de saborear la música y de ver toda la riqueza que, que encerraba esta, esta música porque no olvidemos que, que Jomelli era un compositor que tenía un doble perfil muy marcado él era compositor de ópera es decir jugaba con las emociones de los espectadores en un momento en el que la ópera perdía eh, peso en, en el ego de los cantantes y por otro era un inspiradísimo compositor de música religiosa uh -huh. hablas de la complicidad de la complejidad del proceso de producción de este disco que vais a presentar en nada no es inminente bueno pues eh, aunque el disco digamos que sale a la luz eh, a finales de 2016 pues precisamente por, por toda la complejidad de cómo, de cómo funciona todo, todo el proceso de edición y de sacar a la luz un disco, eh, estamos cuidando mucho cómo, cómo lo vamos a presentar. Y, y además, eh, yo no podría en ningún caso eh, presentar un disco de este tipo eh, solo sin Filippo Minecha, que, que es, digamos, eh, el, el mascarón de proa de, de la nave. Que, que está poniendo su voz y toda, y toda la energía eh, en, en, este, en este proyecto, y, y yo quiero que esté él y por asuntos también de agenda. Pienso que hasta mayo no van a ser todas las presentaciones la parte más pesada digamos, de la, y mediática de la, de la promoción de este disco, que además supone un salto impresionante para Nereidas, para, para mi orquesta. Eh, a, a un sello como Pan Classics, que es una referencia a nivel europeo en la, en la música antigua y en las músicas históricas. Javier, hasta mayo no se presenta por problemas de agenda, pero ya en Radio Castilla-La Mancha podemos disfrutar esta música de calidad que decías. Preséntanos esta, esta pieza que estamos disfrutando. Pues mira, eh, si algo tenía este Nicolo Jomelli, que le llamaban El Filósofo, era que, que tenía la capacidad de pintar con música y, y a la vez eh, a, acompañar el texto, que ya de por sí era muy musical, con unas músicas que. Que llegaban con muchísima facilidad. Y por ejemplo, esta que estamos escuchando en este momento se llama Sema y Senti, sul Volto. Es eh, una maravilla de texto porque es de Metastasio eh, y es de una ópera, además, eh, La Clemenza di Tito. Eh, una ópera que con el mismo libretista que acabamos de ver en el Teatro Real, eh, eh, compuesta la música no por Giomelli, sino por un Mozart que admiraba eh, tanto a ese libretista como a Metastasio. Como como Ayomelli, y estamos hablando casi de una diferencia pues, de 40 o 30 y pico años, y ya sabemos que los clásicos, cuando son buenos, cuando, cuando algo es clásico y, y es eh, bello, no tiene nunca caducidad. En este caso, Sema y Senti, eh, con los violines, está expresando eh, esos suspiros que se eh, chocan contra la cara del de, de ser amado. <laughs> Estamos comprobando que Yomeli era un filósofo. La valoración de la obra de este compositor tiene que ver mucho con su aportación a la ópera italiana, lo has dicho tú. Pero su música, eh, ese desconocimiento que, que había hablamos al principio de eso, de saldar esa deuda, señalaba José María Domínguez que las investigaciones de los musicólogos y no a la experiencia directa de sus composiciones. ¿Conocemos a través de Yomeli eso? ¿De lo que han estudiado los músicos? Bueno, lo primero, eh, eh, te diré que en esta época sobre todo, pero eh, en general estos clásicos de los que hablábamos antes, eh, no lo son de una manera casual. Es decir, son clásicos porque reúnen unas características muy especiales. Uh -huh. Y como ya sucedió con Hendel, que era una figura también absolutamente famosa de esta misma época, eh, estos eh, personajes, compositores, pero que eran eh, bueno, pues, eh, personas formadísimas, uh -huh. también eran eh, unión entre culturas. Y en este caso, en el caso de Yomeli, de, de claramente, con un origen italiano, con una música que, que huele a Mediterráneo, que tiene esa luz del sur de Italia, consigue unir esa manera italiana de entender la ópera con cierta fineza, si podemos decirla, aunque no es francesa la palabra, de unos ornamentos muy franceses y a la vez una estructuradísima forma eh, germánica. Y, y es curiosísimo, ¿no? porque es un elemento unificador de, de estéticas tan diferentes al mismo tiempo. Y a lo que se refería a José María Domínguez, que además es un apoyo inestimable para, uh -huh. para Nereidas y para lo que supone la seriedad de un proyecto eh, que tiene el sustento en la investigación y, y que tiene el sustento en, en recuperaciones también de músicas del pasado pero no cualquiera sino las que de verdad requieren y merecen ser rescatadas pues él, él se refiere también a, a ese dolor no que, que, que sentimos muchos de cuando te dicen, es que las ocho maravillas de la antigüedad del mundo, el coloso de rodas, estará en la bahía. Bueno, pues queremos rescatar al coloso, queremos volver a los planos, queremos eh, volver a sentir la magnificencia y la enormidad de, de una obra de arte que, como fue aquella, eh, que para nosotros los músicos eh, sigue siendo tan misteriosa como que hasta que no la escuchas y le das vida sí. y armas, eh, digamos, eh, las áreas o le pones la voz del cantante o instrumentas aquí, el clavecín por allá, la tiorba, hasta que de verdad no tienes eso, no, no te das cuenta de la grandeza de estas, de estas eh, bellísimas obras de arte. Uh -huh. Te presentaba al principio como un referente de la música antigua aquí en Castilla-La Mancha. ¿Qué te parece que no haya un festival de música antigua consolidado en nuestra comunidad teniendo en cuenta el patrimonio que tenemos en Sigüenza, en Toledo, en Cuenca? Bueno, pues efectivamente, eh, hoy estábamos, eh, nos hemos vestido de de largo para ir a esa presentación de la Semana de Música de Cuenca. Uh -huh. La edición número 56. Sí. Es, es eh, una referencia a nivel europeo, una referencia también eh, en España eh, enorme, además muy apoyada también desde el Estado, con otros festivales, Quincena Musical de Donostia, RA, Festival Internacional de Canarias, etcétera. Pero fíjate que, que, la, que la música antigua en ciudades como Toledo, por ejemplo, debería ser algo obligado. Claro. Eh, como lo es en Brujas o como lo es en tantas poblaciones eh, europeas, que, que es un modo de vida y es un modo también de dar continuidad a una programación cultural y de y de vivir cada... no solo el calendario litúrgico, porque la música antigua pues eh, está muy vinculada a la música religiosa, pero no solo la iglesia pagó, como estamos viendo en este caso, mm. eh, grandes obras de arte. Eh, la ópera tuvo su momento, el oratorio también tenía su momento, y digamos que, que lo que al principio era algo de reyes, príncipes y nobles, conforme va avanzando la historia, esa música se va a, democratizando y va llegando eh, a, a todo el mundo, a todo el pueblo. Y, y es algo, es una música hecha para gustar, para deleitar, y para encontrar, muy importante, algo que nos está faltando hoy en día, la trascendencia. no es decir, ¿por qué estamos aquí? Eh, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿lo consumimos nosotros a él o él nos consume a nosotros? Mm. Eh, cuando, cuando uno se, se sienta a paladear un concierto, si está bien pensado, el tiempo, la relatividad del tiempo, hará que, se, que esa hora, hora y media, se sean apenas unos minutos, ¿no? Mm -hmm. Y en ese aspecto, por ejemplo, trabajar en un proyecto como, como este de Yomeli, eh, pues te abre la mente ¿no? a, a, a soñar que el tiempo del 18 transcurría a otra velocidad. A la sombra o no del, del de un volcán como ocurre como, como ocurre en Nápoles. Pero desde luego eh, sí pienso que, que en Castilla-La Mancha nos hace falta un poco también más de responsabilidad con el patrimonio de aquí. Y eso sí que sí que a mí me parece algo que es muy, muy, muy importante. Si no rescatar, desde luego apoyar. Uh -huh. Lo nuestro, y además ya tenemos algunos grupos. Y me atrevo a decir que el mío es uno de ellos, que, que podemos hacer este, este trabajo de recuperación eh, pues a, una, a una altura eh, y una, con una profesionalidad pues muy, pues muy seria. Uh -huh. Eso en cuanto a investigación, pero en cuanto a formación, ¿qué pasos sugerirías a alguien que nos está escuchando y está interesado, por ejemplo, por la música antigua, que quiera formarse? Tú has compatibilizado tu formación española con la europea. Eh, ¿Qué pasos le recomendarías? Es difícil aquí una, una enseñanza superior de música en Castilla-La Mancha. Sí, la verdad es que, bueno, ahora por fin hay un conservatorio superior, mm. eso es cierto. Eh, pero no es solo cuestión de tener, tener, sino sacar el provecho de lo que se tiene, eso por un lado. Y, y por otro, que el tejido cultural eh, pueda sostener instituciones serias. Desde, desde la programación de, de eventos, pues por ejemplo, en trabajar con. con Anterioridad, las cosas, preparar bien las programaciones, educar al público, eh, hacer que la música, como ocurre en Europa. Yo he vivido en Viena y allí, cuando, cuando hay un gran estreno, las pantallas de la ópera están en la calle y todo el mundo se sienta y con respeto y en silencio se sientan a tomar. Bueno, sien. eso ahora lo hace el real. O sea, sí, que no es... lo hacen a menudo, pero ¿por qué no? Por qué no... ...de manera más periódica, ¿no? Uh -huh. y, y luego también... Eh, ...con esta irrupción también de... ...pues de, de estas políticas tipo Podemos... ...y como más pensando en el, en el, en el pueblo, digamos... Se ha, ...se ha, desde mi punto de vista, demonizado eh, la cultura... ...la ópera como si fuera algo de élite, ¿no? No, no es algo de élite... Eh, ...lo que pasa es que esa trascendencia a la que hablábamos antes... La queremos todos, no queremos eh, cultura barata, de consumo rápido, queremos mm. disfrutar de nuestro tiempo. y La que, calidad, lo que explicabas. Claro, y que nuestros hijos también se eduquen en los valores de, del patrimonio. Mm. Eh, y con la música es muy difícil enseñarlo, pero tenemos una, un arma escondida, y es que la música también es lúdica. La mm. música es social, la música es divertida. Lo que pasa es que hay que saber adaptar. Eh, esa, ese acercamiento al público también, adaptarlo a los tiempos, a los espacios, a las ciudades y, por qué no decirlo, también a los programas políticos y a las, y a las programaciones. De... Hablabas de educación en valores, en esta conversación no estamos solos. También tenemos en directo en el estudio principal de Radio Castilla-La Mancha al catedrático colaborador de La Colmena. Tony Janel Mágico de Toledo. Hola Antonio, buenas noches. Eh, pues muy buenas noches. Estábamos Encantado. hablando de formación y de educación. Eh, también, no, a lo mejor no nos referimos solo a esa formación especializada también en aulas a más temprana edad, ¿no? Sería mm, muy importante. Eh, la música es, un, es una herramienta para abrir la mente a, muchos, a muchas capacidades estéticas, ¿no? Es una idea de progreso. Es, es evidente que los niños que escuchan y estudian música, a los que se les empieza a enseñar un instrumento desde pequeños, tienen una facilidad en el manejo de las competencias conceptuales que eso es evidente, eso lo dicen los propios estudiosos de, de, de la educación. ¿no? Entonces, la, la música debe estar... En el sistema. ¿no? Hmm. Y deben, los niños deben escuchar música desde pequeños. Incluso desde el vientre de su madre, escuchar a Mozart está muy bien. <laughs> hay estudios que así lo recomiendan. Te leí, a Antonio, en Facebook sobre la lectura y, y hacías una conclusión muy interesante: que no se puede asociar la lectura siempre con placer, que hay que aprender, hay que esforzarse. Creo que con la educación musical pasaría lo mismo. Se podría aplicar también a eso. Evidentemente. Es decir, eh, uno va a gozar más en la medida en que sabe desentrañar aquello que le está llegando. ¿no? Mm. Y entonces en la música estamos muy acostumbrados a ser consumidores pasivos y generalmente de músicas muy básicas, que son pues, sí. eh, lo acostumbrado no a oír. Mm. Entonces los niños, por eso digo, hay en las escuelas, debiera haber espacios para oír. Es decir, espacios para ir y el maestro tampoco tiene por qué ser un catedrático de un conservatorio que vaya a explicar una pieza musical en su, eh, como dice Javier, en, en su estructura profunda, ¿no? Hay que enseñar a oír y a respetar lo que se oye y a ver cómo la música sube y baja y cómo ahí hay emociones que se pueden compartir y cómo la música cuenta historias. ¿eh? Y cuando vamos entendiendo eso, escuchamos una pieza y sabemos... Sabemos emocionarnos mejor eh, ante eso que estamos escuchando. Y esa educación musical es básica. Uh -huh. Y todo esto, ¿cómo se entiende? Cuando vamos a escucharte luego esta noche con, la, con tu opinión sobre la inversión en música clásica de los españoles, es mínima. Bueno, ya salió ahí cuánto, cuánto dinero se gasta de media por, conci por español en música clásica, ¿no? No voy a avanzar el número, pero es cierto que que podemos gastarnos 7 euros en un cubata y, y parecernos una barbaridad, mm. gastarnos 5 euros en escuchar a Mozart. ¿no? Uh -huh. Explicaba Antonio la música que nos ofrece esa capacidad de expresión, Javier. Eh, tú eres director de la Orquesta del Aula Social del Real, has realizado un curso con adolescentes en riesgo de exclusión y ahí comprobaste cómo la música es creación, ¿no? comunicación. Bueno, sigo trabajando, uh -huh. eh, trabajo en la Fundación Acción Social por la Música donde estamos trabajando en la... Eh, digamos que estamos implantando el sistema, lo que es el sistema de Venezuela, pues un sistema de orquestas en España, con niños en riesgo de exclusión social, eh, orquestas y coros. Y, y en el Teatro Real, en el Aula Social, eh, además eh, es un proyecto de integración, donde, donde los niños eh, que, con los que eh, trabajamos y compartimos la música, eh, vienen de federaciones y asociaciones, pues desde Autismo Madrid, eh, niños con síndrome de Down, eh, niños también en riesgo de exclusión social, eh, también niños con cáncer y niños de eh, víctimas del terrorismo. Uh -huh. y, y en este caso, por ejemplo, eh, bueno, aparte que la creatividad. Eh, y en, y en los casos, por ejemplo, con autismo, es clarísimo el sacar de dentro ese universo que tienen enorme, enorme, enorme. Eh, cómo la, la música se convierte en el vehículo para poder expresar todas esas emociones que llevan dentro y, sobre todo, lo más importante, compartirlas. Entonces, uh -huh. bueno, en esos entornos, digamos que la música no es el objetivo primero, sino que el objetivo primero es la integración y. Y digamos, el compartir, lo social, es lo uh -huh. importante. Y creo que es algo, por ejemplo, yo estudié en Musiquene, en el País Vasco, pues cómo se comparten, por ejemplo, la música cor coral está en, en la familia, ¿no? Se canta en familia. Eh, eso, eso, es lo, eso es vital, que desde pequeños también lo, lo tengamos, ¿no? Que la música sea un modo de, de expresión personal, pero también de, de una expresión colectiva. Uh -huh. Y que podamos recurrir a la, a, la, a la música para evocar unas emociones del pasado. Y también disfrutar del presente, de esa comunión. Uh -huh. eh, a veces nos toca hacer la música y a veces escucharla, pero por ejemplo eh, en esas batallas de órganos, ¿no? en la catedral, sí. uno siente que ha hecho un viaje en el tiempo. Uno uh -huh. se, se siente también eh, arzobispo. ¿no? Y un... ayuda mucho también que se escuche en la catedral lo que decíamos, ¿no? el patrimonio. Claro, unir... Y unir, unir se belleza. pueda recuperar esa música en ese contexto. Claro. A mí, yo soy muy amigo de, de, de usar los contextos para potenciar eh, la música, pero, pero a veces la música tiene tal carga que en realidad no, no, no es necesaria. Y es el poder evocador, por ejemplo, en este caso, mm. antes hemos hablado de una tormenta. Sí. Eh, si ahora lo volviéramos a escuchar, la tormenta, los, los, los radioescuchantes y radioyentes, la la verían, la sentirían en su propia uh -huh. carne, o por ejemplo la de los suspiros. Eh, son suspiros retóricos, escritos, pero es que eran para expresar ese suspiro. Eh, si alguien no te eh, decodifica este lenguaje, eh, no vas a aprender luego a, a, a decodificar tú otras piezas. Es como uh -huh. un poco darse un paseo por el Prado pero si te lo das con un conservador, de repente tu segunda visita será todavía más... Mm, más te, al te, alimentará, te alimentará muchísimo más. Y uh -huh. con la música tenemos la, la suerte además que es algo también identitario, uh -huh. nos, nos da identidad. Nos avanzabas que en mayo se presenta el disco, el álbum de Yomeli. Eh, has empezado el año muy bien con un primer concierto de 2017 en Talavera de la Reina. ¿Qué otros proyectos tienes, Javier? Bueno, pues la verdad es que 2017 ha sido generoso en, en oportunidades. Eh, tengo el honor de, de poder dirigir, junto también con un compañero, Manuel Minguillón, al Colegio Músico en Madrid, que, que será eh, encargado de, con esta dirección de una obra magnífica que son las vísperas de Claudio Monteverdi, eh, el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, en Los Jerónimos, eso es el día 2 de marzo, y luego eh, con Nereidas, una semana más tarde, eh, pues otro... Otro gran evento que, que supone para Nereidas también un salto artístico, como lo supuso el salto a Pan Classics, ¿Sí? que es un sueño para mí hecho realidad, que es dirigir eh, a la soprano María Espada eh, haciendo motetes de Vivaldi, eh, música religiosa de, de Venecia. Eso es una maravilla, porque es mezclar espiritualidad, niebla y, y agua en los canales con... con... Bueno, es una maravilla. Y luego, uh -huh. bueno, pues otros compromisos, como eh, otro que me hace especial ilusión, es precisamente con Filippo Minecha en un proyecto muy bonito, volviendo a poner música en su contexto, que es que vamos a estar en este teatro histórico, que es el Teatro Real de Carlos III en El Escorial. Eso uh -huh. es una gran oportunidad, también con Nereidas. Y luego, bueno, pues está eh, una, una super noticia también de este año 2017, que me estreno como director. Eh, ya fijo de la Academia Barroca Luchernensis. Me han nombrado su, su director titular. Así que voy a dirigir una obra cumbre germánica. que es el es un Ostri, que es una, una colección de, de cantatas, de books de jude, dedicadas a diferentes partes del cuerpo de, de, de Cristo. Uh -huh. Así que bueno, todo eso, sumado al super reto de, de trabajar con los niños de la Fundación. Con una cantata que culminará el día 4 de julio en el Teatro Real, en la Sala Grande. Pues es un reto. son sí, muchos ajá. retos que, que, que tejen un camino pues maravilloso de, sí. hasta final de curso. Para recuperar y difundir la música de calidad estamos terminando la conversación, pero la última pregunta, como no, se la tengo reservada, Antonio. Para Javier. Pues yo le preguntaría a Javier una cuestión. Y es que. Sacar un disco es difícil, pero, pero es necesario que la gente ayude a sacar y que las instituciones se pongan ahí. Me gustaría que Javier explicara eh, qué instituciones hay detrás de, del disco de Yomeli. Pues mira, el disco de Yomeli eh, nace en 2014 porque era justo el, el tercer centenario del nacimiento del compositor, que nació en 1714, era justo el año greco aquí. Y, y la primera institución que nos apoyó fue una institución de Cádiz, que fue el Teatro Falla. Se enamoró del proyecto, le encantó eh, la vinculación de, con el teatro de ópera, digamos. Después el propio Festival Greco eh, apostó por este producto, en principio conceptualmente tan lejano, pero, pero también dar un concierto supuso poder crecer también en este repertorio y afinar un poco más la selección de cara al disco. Y luego eh, el Teatro Real nos cedió, nos cedió eh, para poder grabar el disco allí y algo que ha sido absolutamente vital para que salga adelante, que ha sido la colaboración de, de una ayuda a producción que nos ha concedido la Comunidad de Madrid, uh -huh. sin la que el proceso final, fijaos que se grabó en 2014, pero hasta finales de 2016 no ha salido y ha salido gracias a esta ayuda de la comunidad de madrid a, a producción y que ha dado el verdadero impulso final para que un trabajo que estaba en un cajón guardado pueda, pueda estar hoy entre nuestras manos y, y pronto entre nuestros oídos Uh -huh. Lo vamos a disfrutar sin duda. Pues son las 9 de la noche y 36 minutos. Gracias, Javier, Ulises y Jan, por compartir estos minutos en directo en la colmena de Radio Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, Vega. Gracias, Antonio. Y a ti te escuchamos los últimos minutos de la colmena, los lunes, sabes que son para ti. Muy bien, Er filosofía cultural. La Colmena, el informativo cultural de Radio Castilla-La Mancha.